Estoy acá en mi pieza, cuarto suena medio raro, porque es un lugar muy colorido, me gusta mucho. Soy Sofía. Mi nombre es Sofía Solitapia, tengo 12 años, que cumplí hace poco, el 28 de junio. Tengo familia, tengo mi mamá Natalia, mi papá Matías, mi hermano Nacho y mi media hermana Nicole. Y mis abuelos se llaman Beto y Marta, los papás de mi papá. Y el papá de mi mamá se llama Pipio. Vivo con mi mamá, bueno, también con mis perros, Benito y Homero, y también con mi hermano. Y como se fue a vivir con mi papá a Santa Rosa, está a 8 horas de viaje, viene cada cierto tiempo. Y yo en las vacaciones voy a Santa Rosa. Es como un pueblo. Súper ordenado. Y Nacho va a una secundaria que parece como una high school de Estados Unidos. Mis perros, bueno, Benito lo tenemos desde el 2014 o 2015. Y es epiléptico. Hay que medicarlo. Le hace mal la carne y el arroz. Homero lo encontramos cuando era un bebé en una zanja. Tu mamá pensó que era una rata y se asustó. Pero era él. Es re bueno, Homero. Es re gentil. Voy a la secundaria 70, que está arriba de la escuela 10. Me gusta mucho inglés, me va muy bien. Y no me gusta matemáticas, es la más difícil, pero el profe es bueno. Y natural es que la profe es la mejor del mundo. Se llama Janina. Y la última clase cumplió 60 años. Es súper bueno. Me gusta hacer gimnasia artística, voy al club de Orton. Empecé hace poco, como hace 5 clases. No tengo muchos amigos. O sea, sí tengo, pero son puras nenas de 9 años. 8. Hacemos muchas piruetas. Que no me gustan, no me gustan. Vengo con todo el cuerpo dolido, pero dijeron que era porque no hacía entrenamiento antes, que es normal. Antes vivía en un barrio súper lejos del centro. La escuela me quedaba 70 cuadras. Vivía en una casa con dos habitaciones. Mi mamá estaba en una y yo compartía pieza con mi hermano. Y ahora que nos mudamos al centro, vivo en un edificio re alto. Tengo una habitación acá. Me gusta mucho. La decoro bastante. Me gustan mucho las cosas de colores. Tengo peluches acá. Mucho. Este me lo dio una amiga de mamá, que lo compré en una feria y me encanta. Tengo un par de dibujos ahí pegados que me hizo mi mejor amiga, se llama Martina, por mi cumpleaños. Y el que hice Sophie Quinn se lo hice una youtuber que se llama Sophie Quinn, que es de Chile. Este se lo compré a mi tía, que vendía unas cosas como de decoración. Esto se lo compré a una amiga de mi mamá, que si lo ves de diferente forma, como que cambian de imagen. Y eso es un cuadro de Amaranta Colores, que es una chica que dibuja re linda, a mi mamá le encanta y a mí también. Y me lo dieron por mi cumpleaños 9, creo. Y es hermoso. Tengo una atrapasueños que es de unos 15, una de la hija de mi tía del corazón, que es una amiga de mi mamá. Tengo a mi mejor amiga que se llama Catalina, y como íbamos a la escuela 10, hicieron el viaje de egresados de dos cursos y ahí la conocí. Tenía a Guillermina, que le digo Guillermina la del lado porque vivía al lado, y tengo otra que le digo Guillermina, bueno, mi mamá le dice Guillermina la colorada porque es pelirroja, y tengo otra que se llama Sofía, que es de rulos. Y otra vez se llama Martina. Y la sobrina de Guillermina la Colorada, que se llama Brianna.
Nos juntábamos en una placita que había. Todos los días nos solíamos juntar. O íbamos a la casa de Guillermina siempre y nos peleábamos porque queríamos usar su ropa. Y siempre nos peleábamos por unos zapatos rosas que tenía como de taco. Y una vez me acuerdo que, tipo, estaba en su garage ella y empezó a regalar los juguetes y la mamá dijo que estaba haciendo. Tuvo que devolver todo, una lástima. Tengo un canal de YouTube, Lilu con Y25, todo junto. Subía cosas con una aplicación que se llamaba Chalife y hacía historias, era un personaje súper colorido. Y después fui evolucionando contenido y aprendí a editar mejor, hacía cosas de animación un poco. Jugaba mucho Roblox, en el 2020 sobre todo, por una youtuber que se llama Lina. Tengo tres libros de ella y jugaba un juego que se llamaba Royal High, como tipo de princesas. Y ahí te podés poner tacones fabulosos, polleras, corset, peinado, caras. Un rey fancy. Escucho música, ya no tanto igual. Pero escucho K-pop. Me gusta mucho Hilda. Es hermosa, sí. La veía cuando era chiquita y después sacaron... me puse re triste porque tipo la terminé. Y después una que vi hace muchísimo tiempo, cuando me juntaba con mis amigas del barrio donde vivía antes, La Peor Bruja, que es una serie larguísima que todavía no la terminé. No, pero para que tiene algo acá. Mi DNI me lo hice en el 2018. El 8 de marzo me dieron el DNI de mujer, justo el día de la mujer. Tenía 8 años. Me acompañó mamá. Fue mucho papeleo igual. Fueron como 3 meses de papeleo, pero para mí era mucho. Tipo, desde chiquita ya me gustaban las Barbies, lo de nena y tipo eso. Yo nunca me imaginé un nombre, pero no es que una vez dije, ¿sabes qué? Me gustan las Barbies, tipo, desde siempre. Y no sé, nací como así. Tipo, siendo un nene que le gusta las muñecas. Es que no sé cómo explicarlo, pero tipo... siempre fue así, no es como que un día dije... nunca me imaginé que me Sofía igual, pero me dieron a elegir. Me iba a poner Estrella. Te tenés que fijar a quién se lo vas a contar. Porque, por ejemplo... se lo llevas a contar a alguien que tipo no le parece bien eso y no va a estar bueno, así que te tenés que apoyar en alguien que te apoye. No sé, que si piensan eso está bien, pero que respeten, que no anden diciendo sos un maricón o sos una marimacha, que no tengan que molestar a otra gente por su pensamiento. Hace sentir mal a mucha gente. Y o sea, creo que esta no es la palabra, pero los reprimen. A mí no me importaba igual porque nunca me habían dicho que estaba mal. Siempre iba a apoyar a mi abuelo Pipi a todos. Nadie tuvo ningún problema. Y que no van a cambiar, que van a ser iguales. Además, si ves que están tristes o se enojan, así van a estar mejor. No te van a dejar de querer, no van a ser otra persona. Y eso, tenés que aceptar. Que no se sienta mal, que es algo normal, que no van a dejar de ser personas. Y que si pierden amigos, que se alejen porque son gente que valga la pena.